Hacia finales del mes de septiembre, en muchos lugares de España, se da un espectáculo sorprendente al despuntar el alba y en el crepúsculo. Los bramidos de los ciervos nos señalan que el verano ha terminado y comienza el otoño. Estos sonidos, producidos por los machos de ciervo en época de celo, ofrecen el que para muchos es el espectáculo más impresionante de nuestros montes. Es en esta época del año cuando los grandes ejemplares de ciervos abandonan las zonas más espesas y agrestes de la sierra, dejándose ver en prados y zonas de monte más abiertas. En esta ocasión acompañamos a Elena, una joven y apasionada cazadora de Cuenca que año tras año aprovecha la oportunidad que le ofrece la berrea para sumergirse en el monte y disfrutar de su máxima pasión, la caza a rececho. Nuestra aventura transcurre en Guadalajara, en el Alto Tajo. Si hay algo que caracteriza a este territorio es la espectacularidad de sus paisajes, que hacen de este parque natural el lugar ideal para disfrutar de la berrea del ciervo en su estado más puro. Saliendo por ahí, ¿no ves?
trabajando más. ¿Cuándo?
ha corrido por debajo, ¿no? Yo iba a correr, pero no sé lo que era.
después de dos días intensos, entrándole a bichos, intentándolo, al final todo el esfuerzo tiene su recompensa. Y nos hemos hecho con él. Parece bueno. Ahora nos acercaremos y veremos. Pero está bien. Después de un día intenso, esta mañana le hemos intentado entrar a otro animal, nada, no lo hemos conseguido, se acaba ya ahora berrea y hemos tenido que esperar a la tarde. Nos hemos colocado, nos hemos escuchado berrear, estaban las hembras en la zona más abierta y cuando ha salido he dejado unos minutos, coloca el tiro y nada, nos hemos hecho con él. Ha sido septiembre y todavía no habían empezado a arrancarse fuerte y ayer parece que había buena berrea. No pudimos hacernos con ninguno y hoy ya sobre la bocina, al final de la tarde, cuando ya quedaba poca luz todavía, pues nada, ha aparecido y ha sido certero el disparo. Llevamos un par de días cazando con Elena y la verdad es que ha sido un poco difícil porque el suelo está un poquillo seco a pesar de estos días que ha llovido, pero el aire que ha hecho esta semana ha sido imposible que andemos y recechemos a gusto. Pero bueno, hemos tenido alguna oportunidad estos días, ayer y hoy, esta mañana, y al final a última hora hemos podido cazar este animal tan bonito. Ha sido un lance precioso, Elena ha tirado a 300 metros, 297 había, y un tiro espectacular. Y muy bien, muy contentos todos, nos ha costado mucho y esperemos para el próximo año seguir contando con ella y sus lances. En tierra de caza.